Estamos tomándonos una michelada, hija. ¿Es virgen como yo o virgen como usted? Como yo. ¿O virgen como Eduardo? Virgen como yo. Yo soy virgencito. Santo. Le van a poner el hábito, ¿eh? Te van a sacar como a Lupe. ¿Está rico? ¿Cómo sí, lo hace o qué? No, pues es de esto, ya trae, viene todo preparado. ¿Y usted solo le echa, que le puso agua como agua? No, mineral. Agua mineral, exacto. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que tiene esto, acá trae estas como conchitas, yo creo que ese preparado trae igual de ese como... Ah, a lo mejor, trae de todo. Ah. Sírvete en un vasito si quieres. ¿Verdad que está rica? Ya. Nomás que la de Eduardo salió más oscura porque... ¿Le puso cerveza? No, tenía más... ¿Le puso más del polvito? Yo creo que yo sí. Yo creo. ¿Está sí. rico? ¿Ya? Miche vaso. Sí, este es de los productos Sinaloa. Oh, de los polvos, de los seasonings. Sí, de season en Sinaloa. ¿Qué tal también? Si le echamos gotas de la doctora aquí en lugar de...? Oh, santo. Dele todas las gotas, Eduardo. ¿Cuál es el de ese que le tiembla? ¿Trajeron la de la pérdida de peso? No, no me tiembla. Ah, te dijeron, gordo, mamá, no sea mala. Ya no voy a comer. Necesita perder peso. Ya no voy a comer tostadas no, ahorita. No, si él no trabajaría aquí estaría más flaco. Es culpa de usted. No, tú estás bien. No, lo que no, pasa... Necesito. Esta no. Le damos a mi mamá para que se caliente en la noche. ¿Esa de qué es? Cállate, te van a decir cosas. ¿Qué me digan? ¿Usted, su mamá no se calienta? ¿La mía sí o no? Hace mucho que no. ¿No? No, no. ¿Ya? Pues la calentamos. La alergia al frío. Mi mamá siempre tiene frío. Sí. Adicciones. No, es que me trajeron ahorita la de... Adicciones al a las plataformas tiene mi mamá. Sí. No, hay de todas. Allí me trajeron ahorita para pérdida de peso, para la migraña, creo. A ver si te fijas, Norma. Control de azúcar. Póngale este ahí a la michelada al Eduardo. ¿Ese de qué? No, alergia al frío. Para que ande contento y feliz. ¿La de las adicciones? No. Ah, ok. Este. ¿Para el colesterol? No. Este es el que necesito. Ese para el mujer. Apetito. Para mujer. Pues los hombres no pueden. Es que nosotros, ahí hay otro. Nosotros siempre tenemos ganas, por eso no. No necesitan. No, pero écheselo, a ver. Pero los viejitos. Écheselo a ver, no, qué pasa. Gracias. Si no gracias. Le dan cosquillas, no, si no tiembla. No. Y usted, queremos experimentar inmono, con usted. La inmono. No, no, ¿y para qué conmigo? Ni que yo fuera conejillo de indias. Porque usted dice que ya se mueve parte de su cuerpo, a ver si revive. A ver qué pasa. No, muchas gracias. ¿Y lo a que ver voy si a hacer? Dan cosquillitas allá. ¿Y lo que raza? Voy a hacer? Ay, no. ¿Para qué me invita pues a su show si no se va a tomar sus pastillas? ¿O me lo echo yo? Pues yo no sé. Allá tú y Abel. Y estamos celebrando con unas micheladas, miren, de Sinaloa, de la salsa Sinaloa, gracias. Salud. Salud. Ya. Era arriba, abajo, al centro y para adentro. Santo Dios, yo no sé esas manías. Cuando yo tomaba no usaba eso. No se usaba. Yo me la estoy usando virgen. Yo no tomo cerveza, pero es virgen. Estamos usando virgen. Sí, puro virgen aquí. Oh, entre más lejos mejor. Sí, lo que pasa es que hay veces que hay personas que mejor ni tienes que tenerlas tan cerca. Verás, dice, personas que debes evitar en tu vida: negativas, mentirosas, envidiosas, chismosas, víctimas y criticonas. Santo Dios, ¿cómo vamos a saber, verdad? Aprendemos con el tiempo de que aquella persona pues habló de mí, habló de ti. Ah, bueno, pues mejor bye, se retira uno. Y fíjate que es lo que yo hago, soy una persona que cuando veo algo mal, yo nomás me retiro, que te vaya bien, bye bye. Entonces, muchacha, estás enojada, no, simplemente no me conviene. Y se retira uno de esas personas porque no te convienen. Por ejemplo, tú, como estás soltero, todavía a lo mejor todavía tienes muchos amigos, y no sabes cuál es el que te va a hacer una agachada o que te va a andar atrás de tu novia o es lo que más hay. A mi novia no me la toque, no se les ocurra. No, fíjese que yo le voy a contar algo. Tenía un amigo
que éramos muy cercanos, pero me enteré como que tiraba mala onda, ¿sabes? Como que poco a poquito o decía, o como dice, iba a visitar a mi novia. Oh. Y ahí como que quería. Tú no estabas. Cuando yo no estaba y todo, y una vez lo enfrenté, le dije, ¿qué tanto buscas, sabes? Pero como que se enojó, me borró, y era tanta la mala vibra que había con él. Yo estaba con él porque no tenía muchos amigos. Oh. Entonces tenía que aguantar para no estar solo. Claro. Pero ahí apliqué lo de es mejor estar solo que mal acompañado. Me alejé, me siento tan tranquilo sin él. Él mismo me dijo, ¿sabes qué? No te soporto, te tengo que borrar. Sí, y claro. Y terminamos bien, o sea, no nos odiamos ni nada, pero él me dijo, te tengo que borrar de mis redes sociales. Perfecto. Entonces sí, se siente uno más a gusto de lejitos con esa gente. Sí, claro, claro. Por eso dice, mientras... ¿Cómo dice...? Hay un dicho que dice, entre los parientes y el sol, entre más lejos mejor. Dice, desgraciadamente, ese dicho así es. Ajá. No precisamente que sea parientes, sino pueden ser amigos, pueden ser personas que conociste. Y, ¿hay alguien allá que no? Sí. Entonces, personas que sabes que son mala vibra. Lo sientes, hay veces, sientes la sangre pesada de esa persona y dices, oh, no, mejor ni le hablo. Dice acá Meléndez Gloria, cheque el comentario. Mi hermana la tengo lejos de mí porque es muy mentirosa. La misma te traiciona, dice Meléndez Gloria. Fíjate por lo que pasan. A veces estando de lejos, te llevas mejor con esas personas. Claro, ¿no? Claro que sí. O los extrañas un poquito más. Y lo que pasa... que no puedes confiar en esas personas ya, no puedes confiar en otras personas cuando, por ejemplo, dices, bueno, ¿y este qué trae? Y ya no lo vuelves a admitir, ya, no. ya tu ser te dice, no, este no te conviene. Entonces... Cuesta desapegarse a veces de esa gente. Hay amigos y todo. Yo tenía un grupo grande de amigos. Sí. Grande de amigos que yo consideraba mis amigos. ¿Aquí o en México? Aquí en Estados Unidos. Oh. De otras culturas, asiáticos, de Honduras, de El Salvador, gente así como de diferentes culturas. Ajá. Y cuando me alejé de ellos me sentí también. Sí, entonces sí hay personas y envidiosas y criticonas que te critican. Míralo, cómo anda ese greñudo y este y el otro. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer amistad con una persona así? Es mejor retirarse entre eso vale más, entre más lejos mejor, como dice el dicho. Hay gente que incluso sus propios novios le tiran malos comentarios, ¿sabes? Como que ay, pero es que estás bien fea, o es que ¿por qué tú no eres así? ¿Por qué tú no hablas así? Claro. Y es horrible ver eso porque dices, ay. Ya, sí. Entonces, wow. Con razón dicen, entre más lejos mejor, ¿no? Sí, claro. Sí, como dice esa persona de su hermana, así sería lo que le hizo, ¿verdad? Para estar retirada, te quiero decir, entre más lejos mejor, dice. Dice Eduardo, hay un dicho que dice, amigo el ratón del gato. ¿Cómo? No lo conozco ese. ¿El ratón del gato? ¿Quién sabe? Son dichos que sabe la gente que uno no sabe. Dice, te inventan historias, te hacen daño y destruyen tu vida, es mejor lejos. Exacto. Exacto. Simplemente la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, los chismosos no entran al reino de los cielos. Y digo, wow, pues nadie me entra. ¿Eh? Pues eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces. Cuando digan los tragones no entran, ya valió. No, los borrachos tampoco. No, los borrachos tampoco. No, él está tomando michelada virgen. Son vírgenes. Entonces no. Pero había amigos que les inventaban, cuando tenía a mi novia en ese entonces, le inventaban chismes a ella de mí. Ah, para que veas, o sea, que estaban interesados en ella. Yo creo que estaban interesados. ¿Cuál era la razón? Si tú eras amigo. Ni siquiera los pelaba. Ni siquiera, solamente les decía, no, es que lo vi con tal, yo creo que le gusta tal, y la otra boba se lo creía todo, y ya no me hablaba, ya no me quería, ya me cortaba cada rato, y era, pero pues es que no. Esos no eran amigos. No eran amigos, y también ella, ¿para qué les creía? Pues sí, pues porque pues es más fácil creerle que no creerles, porque pues ha dicho, no, pues si es su amigo, y él la ha de conocer, él la ha de saber.
Era de saber si anda con otras, exacto. Pero enfrente de mí eran buenas personas, según. Doble caras, como las de ayer. Como las del otro día. Sí.